Tahir Silva, él es politólogo y docente universitario. Profe Shamil, bienvenido. Ana, muchas gracias nuevamente por la invitación y a mi compañero de mesa también. Pues antes de hablar... Pues yo creo que vale la pena hacer como el recorrido de los acontecimientos por lo menos de diciembre para acá, ¿sí? Cuando hablan del narcochofer están hablando de Manuel Castañeda, que fue capturado en Caloto, Cauca, con 150 kilos de cocaína en diciembre. Manuel Castañeda se entrega a la justicia y empieza a entregar evidencia de una situación de captura de la institución de la Unidad Nacional de Protección por diversas mafias, entre esas las acá mencionadas, la Terraza, la oficina de Envigado, narcotraficantes de todos los calibres. Augusto Rodríguez, que es el actual director, es nombrado por Gustavo Petro pues a inicios, bueno, en la segunda mitad del año pasado, y hay que entender que Augusto Rodríguez es un funcionario de confianza del presidente, que ha trabajado con él durante 20 años. Precisamente por las pruebas que recopila Augusto Rodríguez, la fiscalía y los procesos que se abrieron, a Augusto le hacen un atentado y se lo hacen, si no estoy mal, es a principios de marzo. Le hacen un atentado que hoy la fiscalía sigue insistiendo en la teoría de que fue un robo. Pero... y ya tuvimos un programa acá sobre eso, pues un robo en donde hay 6 sicarios fuertemente armados decididos a atacar a un esquema, al esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, es un poco descabellada esa teoría. Augusto Rodríguez se mantiene hoy en la dirección y los procesos que empezaron a finales del año pasado tienen ahorita al subdirector en la cárcel, tienen investigado también a este señor William Devia, que es además uno de los presidentes de la Unidad Nacional de Protección, y tiene investigado también, bueno, y tiene investigado al señor Ronald Rodríguez. Más o menos lo que se sabe hoy en día es que por lo menos estos 3 señores hacen parte de esa organización criminal que está usando los recursos del Estado, las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, para movilizar cocaína y marihuana desde departamentos productores, como Caquetá, Huila y El Valle, hacia departamentos de dominio de estas mafias y estas organizaciones paramilitares. Por ahí dejaría yo, pero pues hay que entender sobre todo que esto es, digamos, el producto de la captura de esta institución por estas mafias. Muchas gracias. Pues a ver, yo creo que primero hay que entender una cosa, y es que normalmente entendemos los problemas de la corrupción como simplemente robar recursos. El que roba recursos es un corrupto, fin. Pero académicamente hablando, existe el concepto de capturar las instituciones, y las instituciones las capturan diversas élites. Pueden ser élites económicas, como grupos empresariales, pueden ser élites criminales, como estas organizaciones narcotraficantes. Y estas organizaciones narcotraficantes, específicamente la Terraza, uno la puede rastrear por lo menos desde los 90 como una de las organizaciones paramilitares, bueno, sicariales, responsables del asesinato de Jaime Garzón, que fue, digamos, contratada por las autodefensas en ese momento para asesinar a Jaime Garzón. Entonces, y ese asesinato pues también tuvo que ver con información que le dio el DAS en su momento. Esto tiene que ver, como para entender el escenario grande, pues con las cloacas del Estado. Sí, el Estado es un aparato gigantesco, y el Estado es un aparato que es capturado por diversas élites pues según sus propios intereses. A propósito de lo que su merced dice, yo sí creo que hay que reformular la política de protección, porque el mismo director actual señalaba que en los últimos 4 años casi 50.000 líderes sociales en Colombia han reclamado protección por parte de la unidad, y hoy no son protegidos más de 5.000 por la unidad. En el último programa que hablamos de esto, la concejal del Centro Democrático me decía algo así como que es que no a cualquiera lo protege la ONP. Y a Diana Diago, si no estoy Diana, mal. Y es verdad, no a cualquiera, ¿por qué? Porque entre la manera como han capturado esta institución, estos criminales cobraban 45 millones de pesos como de cuota para que tuvieran acceso a estos servicios, y 8 millones de pesos mensuales para que ciertos personajes que no necesitan esa protección la tuvieran por parte de la unidad, además de las otras, digamos, actividades criminales.
Yo sí creo que hay que reformular la manera como se protegen a las personas sujetas de protección en Colombia. Parte de lo que ha dicho el director actual es que precisamente hay que acabar con esa tercerización. Hay que, la unidad tiene que tener sus propias camionetas, tiene que tener sus escoltas particulares como empleados del Estado. Yo creo que por ahí va la cosa, pero pues también hay que reentender nuevamente esa seguridad. Y yo entiendo que por lo menos el Ministerio de Defensa ya la reformuló como pues ese objetivo de seguridad humana que tienen y que están pensando implementar. Ex representante. Bueno, yo vamos a retroceder un poquito porque no hay que entender tampoco como que los problemas de seguridad de los liderazgos sociales en Colombia son exclusivamente producto de amenazas de narcotraficantes. En este país a quienes más asesinan son a líderes ambientales y los asesinan porque tocan sobre todo intereses empresariales en los territorios de este país. O líderes sociales que quieren entrar a disputar el poder político en las regiones y que clanes familiares terminan contratando a sicarios para que los asesinen también. Por eso decía ahorita lo de que hay que reformular la política de protección. Porque hay multicausalidades. Exacto. Y a partir de ahí, lo segundo, no me gusta ese discurso de las manzanas podridas porque no permite entender tampoco las lógicas institucionales. Así como la UNEP puede estar está capturada por diversos intereses mafiosos, hay indicios que nos dicen hoy que la fiscalía está capturada por el Clan del Golfo y yo podría decir que hay suficiente evidencia que demuestra que el Ministerio de Hacienda está capturado por el Grupo Aval. Si entonces depende de la élite, pues uno podría entender que diversas instituciones del Estado están capturadas por diversos intereses privados. Entonces ahí el problema deja de ser única y exclusivamente el director Augusto Rodríguez, que tiene la voluntad, o sea, por eso lo querían matar, por eso lo quieren matar, ¿sí? Sino también de pues, cómo transformamos las instituciones en su conjunto, las cloacas del Estado en general, para que empiecen realmente a servirle al público. Yo creo que por eso también se generan tantas reacciones frente a la voluntad de este gobierno para hacer las transformaciones, porque al final está planteando, entre otras cosas, poder llevar las instituciones a el servicio público realmente. Porque si nos ponemos a hacer la lista de las instituciones del Estado, muchísimas están capturadas a diversos niveles. La policía, el ejército. Y en este caso en particular, pues no es gratis tampoco que el presidente haya nombrado a Augusto Rodríguez en la dirección, porque para enfrentarse a esa clase de intereses mafiosos, pues había que nombrar a alguien de confianza particular. Ahora, lo que también hay que decir es que Augusto Rodríguez probablemente va a salir de la dirección en las próximas semanas, entre otras cosas porque el presidente lo quiere llamar, según lo que se sabe hasta ahora, a que ocupe uno de los roles que ocupaba en su momento Laura Sarabia, aparentemente. Y habría que ver a quién va a nombrar en ese lugar para que siga, digamos, con lo que empezó el director Rodríguez. ¿Tiene usted? Eso yo no creo que sea un problema de un personaje en particular, entre otras cosas, porque para poder recuperar la institución hay que trabajar en compañía de otras instituciones, entre esas la Fiscalía. Entonces, si no estoy mal, hace 2-3 semanas fue que Augusto Rodríguez fue a declarar ante la Fiscalía como para entregar la evidencia que tenía sobre esto. Hasta hace solo una semana es que pues, le declaran como la medida de aseguramiento al subdirector. Lo del narcochofer fue en diciembre, entonces digamos no todo depende de la voluntad política, que evidentemente la tiene, insisto, si no, no lo hubieran querido matar, del director actual. Y yo creo que también, y bueno, y tampoco hay que leerlo como una cuestión como de un héroe particular, sino que es una voluntad de, pues del proyecto del gobierno en general, de que, entre otras cosas, hay que poner las instituciones al servicio público. Probablemente se puede considerar como una política equivocada sentarse a todos con sentarse con todos a dialogar, entre esas las mafias que tienen capturada a la Unidad Nacional de Protección. Pero pues entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Seguir en lo que llevamos en los últimos 30 años más o menos, que pues no nos ha funcionado muy bien, o intentar otras maneras para pacificar el país y pues poner las instituciones al servicio de la gente que más lo necesita. Gracias, profesor. Será como una policía política de la presidencia, ¿sí? Entonces estaba directamente bajo las órdenes del presidente de turno.
Los escándalos del DAS son varios, por lo menos de los 90 para acá, pero pues el que más sonó, sobre todo en medios de comunicación, fue el DAS de Álvaro Uribe Vélez y el DAS que fue usado sobre todo para escuchar y perseguir a la oposición. El DAS no solo tuvo esos escándalos, sino que también tuvo escándalos de relaciones con grupos paramilitares, entre esos los que le mencionaba, que es digamos como la conexión entre el DAS y lo que está pasando ahora, y es este grupo de La Terraza, que les mencioné ahorita que es como el grupo sicarial que terminó asesinando a Jaime Garzón, también por orden de Carlos Castaño en su momento. Porque el DAS también hacía ese trabajo de inteligencia, en cuestiones que tenían que ver desde el genocidio de la UP en los 80 para acá. O sea, información de inteligencia del Estado que terminaba en grupos paramilitares para después terminar asesinando a la oposición y liderazgos sociales de izquierda y partidos políticos de oposición en Colombia. Ese DAS se desmanteló y la mayoría de sus funciones terminaron en la policía, en el ejército, pero esa función de protección se mantuvo en la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues insisto, si entendemos esto como un tema de voluntades particulares, no comprendemos como la complejidad del Estado. Y pues, aunque el director actual tiene la voluntad, pues hay unos temas de contratación, hay unos temas de derechos adquiridos. Entonces, por ejemplo, este señor William Devia era agente del DAS, ¿sí? Terminó después en la Unidad Nacional de Protección. Hasta hoy en día sigue insistiéndole a la Fiscalía que no tiene nada que ver con estas actividades criminales, pero pues la evidencia está ahí. ¿Quién dio la evidencia? Pues este señor Manuel Castañeda, que fue capturado en flagrancia. Eso lo va a tener que determinar la Fiscalía, pero pues a mí me parece que la Fiscalía no tiene tiene voluntad en ciertos casos y en otros pues ahí los puede dejar durmiendo dependiendo de quién sea el investigado. Entonces yo sí le insisto a la ciudadanía, pues hay que entender la complejidad del Estado para poder darse cuenta que hay ciertos cambios que no se dan de un momento a otro. Yo sí creo que a partir de las declaraciones que ha dado por lo menos el director es que esa voluntad está de que se están implementando medidas. A mí me parece importante quitarle el control del presupuesto a estas empresas tercerizadas que pues son la fachada de estas organizaciones ilegales y es por eso que lo quisieron asesinar en su momento. Vamos a ver qué va a pasar en las siguientes semanas, sobre todo por lo que decía ahora, porque muy probablemente Augusto Rodríguez va a salir de la dirección de la ONP y hay que preguntarse pues quién va a llegar y cómo va a mantener estas políticas que comenzaron desde el momento del nombramiento de Rodríguez. Profesor Shamil, también decía Gabriel en su intervención en cuanto a las diferencias, él menciona el hecho de que excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC hicieran parte finalmente de esos esquemas de seguridad. ¿Lo ve usted como algo negativo y que de alguna manera no era tan conveniente esa política de permitirles cuidar a sus compañeros de las FARC? No, sí, yo sí creo que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como decir que el hoy presidente, por ser exguerrillero, no puede ser presidente. Entonces, al final, todos estos excombatientes se comprometieron con la sociedad colombiana a que pues iban a dejar de delinquir. Y dentro de los acuerdos estaba establecido pues que, entre otras cosas porque las FARC en su momento eran conscientes de todos estos problemas que tenía el DAS y la ONP, de que no le iban a entregar su protección a pues estos funcionarios estilo el señor William Devia. Entonces el pacto con el Estado fue que se iban a proteger pues con su misma gente. Y estamos hablando no de criminales, estamos hablando de funcionarios públicos y pues si alguien tiene alguna prueba de que estos funcionarios en particular que fueron excombatientes en su momento están involucrados en esta organización criminal, pues que la muestre, pero pues ni siquiera la Fiscalía está conectando una cosa con la otra. Gracias, profesor Shamil. Creo que lo importante es leerlo tal cual como lo dice el presidente ahí, que la unidad está cometiendo un delito que es interceptar ilegalmente personas. Si lo dices porque muy probablemente el director Rodríguez tiene evidencia que está demostrando eso. Entre otras cosas porque es verdad lo que decía Gabriel, la única institución que puede interceptar es la DIJÍN. La DIJÍN que depende directamente de la Fiscalía bajo orden de un fiscal, pues de manera legal.
Y eso es importante aclararlo acá, porque acá se mencionó una imprecisión, y es que realmente lo que sabemos hasta ahora sobre las chuzadas que tienen que ver con esta situación de la niñera es que hubo un agente de la DIJÍN que aparentemente por una fuente del Clan del Golfo termina interceptando a la niñera. Ahora, bueno, es a la fiscalía la que le toca aclarar cómo es que terminó ese agente de la DIJÍN con esa información a través de esta fuente del Clan del Golfo. En este caso en particular, pues también le toca a la fiscalía aclarar. Insisto, estoy convencido que la fiscalía no tiene la menor intención de hacer de estas investigaciones algo pues eficiente. Entender cómo es que la Unidad Nacional de Protección terminó cometiendo estas ilegalidades de interceptación. Entonces el presidente menciona algo que al final debe ser aclarado por que es responsabilidad inicialmente de Francisco Barbosa y de que pues es el que maneja esta institución. Otra vez, bueno, este tema es súper delicado porque al final todas las vidas importan, ¿sí? Pero para esto también es importante tener memoria histórica, ¿sí? Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde se cometió un genocidio contra un partido político y era un partido de izquierda. Que era la Unión Patriótica. Las cifras difieren, algunos hablan de 5.000 militantes asesinados, otros de 10.000, en muy pocos años. ¿Sí? Se exterminó un partido político completo. Solo ha pasado con un partido político de izquierda. Desde que se firmó el acuerdo de paz hasta hoy han asesinado por lo menos a 300, puede que la cifra sea un poco más, un poco menos, descombatientes de las FARC. Yo desconozco a cuántos militantes del Centro Democrático han asesinado, pero pues si han asesinado a uno es muy grave, ¿sí? Al final hay que entender que el problema es la política de protección en este país. ¿Por qué? Pues porque si vamos a hablar de quienes están en mayor riesgo en Colombia, insisto, son los líderes ambientales en los territorios. Los líderes ambientales que no les sirve una camioneta, que si acaso les darán un chaleco antibalas y que no se lo ponen porque en su situación no tiene mucho sentido andar con un chaleco todo el tiempo. Líderes ambientales que están en los territorios anclados y que están tocando intereses de mineras transnacionales, están tocando intereses también de grandes ganaderos que están deforestando el Amazonas. Esos liderazgos son los más desprotegidos de todos, porque digamos, una cosa es estar por allá en el Caquetá protegiendo la selva amazónica y otra cosa es estar acá en Bogotá siendo líder del Centro Democrático. Son dos situaciones completamente distintas en que necesitan diferentes niveles de protección. A mí particularmente me parece que el foco está en el lugar equivocado, o sea, se están dedicando demasiados recursos de manera ineficiente a proteger al líder del Centro Democrático en Bogotá y no a proteger a ese líder ambiental en el Caquetá. ¿Sí? Hay que repensarse la manera de proteger a las personas en situación en riesgo en Colombia, pero yo también creo otra cosa, y es que hemos tenido gobiernos que han dicho anteriormente que los asesinatos de líderes sociales en Colombia son por líos de faldas. ¿Sí? Este gobierno no está evadiendo el problema, lo está reconociendo y está avanzando en pues, proteger a todas las personas que están en situación de riesgo. Y vamos bien, pero pues faltan todavía 3 años y medio para que las políticas se materialicen y se mejoren. Gracias, profesor Chamil. Chiquita Brands es la transnacional bananera heredera de la United Fruit Company, que fue la responsable de la masacre de 1928 en el norte del país. Hoy está investigada en Estados Unidos precisamente por contratar paramilitares para asesinar sindicalistas en el norte de Colombia en los años 90. Y le ha tocado pagar multas y le ha tocado enfrentar a las autoridades estadounidenses por esto. Ese es solo un ejemplo de varios de empresas transnacionales que en este país han contratado organizaciones criminales para asesinar liderazgos sociales. Que son predominantemente de izquierda, y eso hay que decirlo con toda claridad, ¿sí? Yo no descarto pues, lo que se ha mencionado acá, pero pues, aquí las élites mafiosas han asesinado sobre todo a esta clase de liderazgos y organizaciones. Y insisto, pues al final estamos empezando un gobierno que finalmente está asumiendo el problema con toda claridad. Y vamos a ver, y ojalá escuchen este programa, porque yo insisto que lo que hay que hacer es reformular completamente la política de protección de las personas en riesgo en Colombia. Muchas gracias, profesor Chamil Tahir Silva, politólogo y docente universitario. Profesor, gracias. Ana, siempre un placer estar acá.
numeral